Bienvenidos a ASMR Horror. Espero que disfrutes del siguiente elemento de la fundación, SCP-683. Clasificación del objeto, Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-683 debe ser contenido en un cuarto de investigación estándar de 8x8x5 metros, equipado con un generador portátil a gas. SCP-683 debe ser cubierto con un paño opaco lo suficientemente grande para evitar el contacto visual involuntario. Cuando no está bajo estudio, la puerta del cuarto de investigación debe cumplir con la clasificación de control de riesgos de nivel 2. Puerta de acero, bisagras reforzadas, entrada con tarjeta de acceso, SC Passport con anulación manual, pero sin la ventana de observación estándar. La videovigilancia está restringida al exterior de la puerta, a menos que se autorice la grabación de SCP-683 durante las pruebas. No se deben colocar guardias a menos que el personal administrativo de nivel 3 o superior lo apruebe. De nuevo, para evitar contacto visual involuntario. No se permite comida ni bebida dentro de los 20 metros del área de investigación. SCP-683 se encuentra actualmente en el área de investigación Zingiber 4, en el sitio 19, bajo estas condiciones. Descripción: SCP-683 consiste de dos objetos, SCP-683-1 y SCP-683-2. Cuando se activan sus propiedades anómalas, producirá instancias de SCP-683-3. SCP-683-1 es un refrigerador blanco de la marca Crossley Salvador 1953, que muestra un desgaste externo moderado. Internamente, SCP-683-1 parece limpio y bien mantenido sin importar el contenido, resultados en las pruebas o intentos deliberados de ensuciarlo. El cable de alimentación de SCP-683-1 termina en una salida de enchufe desconocida que ha demostrado ser incompatible con los enchufes modernos. Los ingenieros eléctricos de la Fundación han construido un adaptador, código de inventario 19-ALIS-683-7, que permite que SCP-683-1 se alimente a través de un generador doméstico de gas estándar, el cual se usa para todas las pruebas. Cuando se le suministra energía, SCP-683-1 funciona debidamente como una unidad de refrigeración. Las propiedades anómalas se activarán con o sin energía eléctrica, pero cuando se proporciona energía, las instancias de SCP-683-3 producidas no parecen deteriorarse mientras se mantengan dentro de la unidad. SCP-683-2 es el dibujo de un niño con una edad aproximada de entre 5 y 7 años, dibujado en un papel blanco estándar de 8,5 x 11 pulgadas, orientado horizontalmente y colocado de manera desconocida en el exterior de SCP-683-1. SCP-683-2 parece haber sido creado usando lápiz y rotulador, mostrando daño moderado por el agua. El dibujo representa un paisaje exterior montañoso con un sol antropomorfo, una casa, un pozo, perro, vegetación variada y una figura central que parece estar vestida con un sombrero de chef. Cualquier persona que haga comentarios despectivos sobre SCP-683-2 o que intente retirarlo de la superficie de SCP-683-1 comenzará a sufrir daños en órganos internos y en la piel y musculatura al ingerir cualquier alimento. El daño se manifiesta en múltiples
escisiones de tejido en varias partes del cuerpo hasta que iguala la masa de comida ingerida. Este efecto cesa una vez que la víctima ha ingerido alimentos con una masa de 0,42 kilogramos y se ha extirpado una cantidad igual de tejido. Aunque es visiblemente doloroso, el tejido se extirpa aparentemente de forma instantánea después de cada bocado y aún no ha dañado ningún órgano vital que pudiera causar la muerte del sujeto antes de ingerir 0,42 kilogramos. Todos los sujetos han fallecido dentro de los 26 días después de la última escisión. Una vez que se haya completado la extirpación de 0,42 kilogramos de tejido, aparecerá una bolsa de papel marrón estilo Lunch. En adelante, denominada SCP-683-3. En el interior de SCP-683-1. Hasta ahora, SCP-683-3 siempre ha aparecido con una etiqueta con el nombre Eric. El texto aparece simétricamente con letras mayúsculas e impresas con tinta negra. El estilo de escritura parece consistente con cada instancia de SCP-683-3. En cada aparición, SCP-683-3 ha contenido lo siguiente: un sándwich que consiste en dos piezas de pan blanco, se quitaron las orillas, y 0,21 kilogramos de diversas carnes y vísceras cortadas. El análisis de ADN ha confirmado que pertenecen a los sujetos que menospreciaron o intentaron eliminar a SCP-683-2. Una bolsa de plástico con cierre hermético que contiene 0,21 kilogramos de varias carnes cortadas y vísceras. El análisis de ADN ha confirmado nuevamente que pertenecen a los sujetos que menospreciaron o intentaron eliminar a SCP-683-2. Una bolsa de plástico con cierre hermético que contiene 3 galletas con chispas de chocolate que miden aproximadamente 9 centímetros de diámetro. Las pruebas no muestran anormalidades o rastros de ADN. Una nota de 3x5 pulgadas que dice: sea un buen chico hoy. La tinta es negra y la escritura a mano es consistente con el estilo Eric, escrito en el exterior de SCP-683-3. Después de las pruebas, todas las instancias de SCP-683-3 han sido incineradas sin efectos anómalos. SCP-683-2 no puede ser removido de SCP-683-1 y todos los intentos de hacerlo han resultado en la activación de las propiedades anómalas de SCP-683. Sin ningún intento de eliminarlo, SCP-683-2 ha sido encendido e incinerado usando una simple cerilla en 3 ocasiones, pero ha vuelto a aparecer en la superficie de SCP-683-1 en un plazo de 68 horas cada vez. A pesar de los resultados vistos hasta ese instante, el personal de clase D que ha llevado a cabo las incineraciones no se ha visto los efectos de SCP-683. Si varios sujetos menosprecian o intentan eliminar SCP-683-2 al mismo tiempo, solo el primer sujeto que lo haga experimentará sus efectos. Ningún otro sujeto puede verse afectado hasta la creación de una instancia de SCP-683-3. Los sujetos que ayunan después de intentar remover o menospreciar a SCP-683-2 no se verán afectados hasta que intentan ingerir alimentos. Hasta la fecha, 2 sujetos han muerto de inanición sin sufrir ningún efecto anómalo de SCP-683. Los sujetos alimentados por vía intravenosa después de los intentos de eliminación o menosprecio se han visto afectados como si estuvieran consumiendo alimentos sólidos. Registro de recuperación: SCP-683
fue descubierto en una unidad de almacenamiento adyacente a la casa de una coleccionista de Washington. La coleccionista de refrigeradores y muebles antiguos, la señorita Tachado, afirma haber encontrado simplemente a SCP-683, abandonado en una esquina a finales de julio de 1900, Tachado. Su sobrino, quien supuestamente la ayudó a mover el artículo, murió 2 semanas después de la mudanza. COD en el certificado se atribuye como complicaciones de la hernia. El artículo llamó la atención de la fundación cuando un tasador casualmente contratado por la fundación a través de la agencia Sentimientos de un Siglo Pasado fue víctima de los efectos de SCP-683 mientras evaluaba el descubrimiento de la señorita Tachado. Cuando se le preguntó por qué nunca intentó remover a SCP-683-2, la señorita Tachado respondió: "Es un lindo dibujo, ¿no es así? ¿Por qué quitarlo? Muchas gracias por tu tiempo. Hasta el próximo elemento."